Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo, muchas preguntas, eh, empezamos con Twitter Luis. Sí, sí, tenemos ya varias aquí, eh, Noé San nos felicita por el programa, dice gracias. muchas gracias, eh, dice que acá en el DF, allá en el DF están imitando este formato, bueno, bueno este, siempre gracias. a la competencia bien. también. Eh, Santos Guillermo nos pide opinión eh, de CX3, dice que ya escuchó nuestra opinión de HRB pero quiere saber de ese X3 de Mazda. Mira, se maneja muy bien, muy buenos terminados, pero le falta espacio, sobre todo espacio trasero y altura. ¿no? Eh, yo, en lo particular, esa es mi visión, no sé si, si tú la compartas, Alonso o tú, Luis, si vas a hacer un crossover, tienes que ser alto, uh -huh. por lo menos más alto que los demás. Y las X3, al igual que la Mercedes GLA, son hatchbacks. Estás en una GLA y en un Golf es igual. No está mal ser un hatchback. Lo que me parece que, que no encaja es decir, esto es un crossover porque siento que no lo es. No. Entonces yo siento la X3 eso es es un crossover en forma, no no tanto en función. Sí no. no. Si eso no vas a ver a los a mirar a los feligreses desde arriba del púlpitre no. no. Y fíjate, utilizaste el ejemplo que yo pensé en ese momento, Mercedes también. O sea, el uh -huh. GLEAT, ¿lo uh -huh. ves y o sea, qué tendrá de mayor altura respecto a la? Uh -huh. Uno o dos, no, uno el centímetro el o dos, no. Uh -huh. Pasa lo mismo con CX3. Sí. 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 Eh, también Noé San nos, nos manda da, desde el DF una pregunta: eh, ¿Qué que cre que creemos que le convenga más, hablando del que está en el DF, vender su CRB 2016 y comprar un híbrido Prius? O dos Civic 2008. Un Prius. Sí, sí, para que pueda circular uh -huh. diario. Este... Mantua, te vas a hacer más barato mantener un solo coche que dos. O sea, sí, sí. Durabilidad. Sí, pues, eh. Nuevo. Eh, eh, no, y la durabilidad de, del Prius. De, los taxistas de Los uh -huh. Ángeles, de, bueno, de todos Estados Unidos, prácticamente ya usan Prius. Sí. Este, por ahí Marco Castillo nos está viendo por, por la cámara en cabina y dice que... Eh, bueno, estamos tomando aceite para lubricar la máquina, sí. es para despertar en vez de café. Exacto. Sí. Eh, bueno, H. Gallegos también nos pide opinión, que, ¿qué opinión real tenemos de los híbridos y eléctricos que si están listos para el mercado, en específico hablando de mantenimiento? Los híbridos yo creo que sí. Uh -huh. El mercado es que no está muy listo para ellos, ¿no? El mercado mexicano, El mercado mexicano, por... mexicano Estamos hablando del mercado mexicano, ¿no? Sí. Tanto que la reventa es mala. La gente desconfía, ay, no, híbrido no, yo no voy a comprar un híbrido usado, quién sabe, a la repente los híbridos es mala. Uh -huh. Pero eh, yo creo que ese tema del, del no circula, del ridículo hoy no circula del DF, eh, no. debe acelerar, vimos ahí un ejemplo, ¿no? De, de, de alguien que quiere cambiar su CRV por un Prius por, por ese tema, debe acelerar el, el consumo de autos híbridos. ¿no? La venta de autos híbridos. Y a la medida que hay más, la gente se va a empezar a acostumbrar y, y va a comprar más. Ahora, los eléctricos, eléctricos, creo que estamos aún menos preparados para los eléctricos que para los híbridos. Al empezar, tenemos eh, electricidad 110 en la mayoría de las casas. Uh -huh. ¿no? Que te va a tardar 16 horas en, en cargar. 16 horas en cargar. Es así de, yeah. así de drástico. ¿eh? Por más que Chevrolet dice que 7 horas y media con 220 y con su cargador, en 7 horas y media puedes cargar tu volt. Pero en la práctica, en un enchufe de 110, yo lo dejé cargando 14 horas y se cargó poco más de 80%. Sí, no, no, no. no. 14 Todavía horas. O sea, y, y el tema, del famoso, la ansiedad la por ansiedad, el rango. Claro. Así es. Bueno, el volt no tiene eso. El volt no tiene eso, pero en el caso pero del... Pero en, eh, en el caso eh, del... Exactamente. En el caso del o en el caso de... Del I3, por ejemplo, ahí sí dices, sí. Eh, me voy a Chapala a comer mmm, con el IF, no, no. Aunque en la teoría sí si, va, sí. si vas a dormir y tienes un enchufe cerca de tu cochera, puedes ir a dormir. Sí, desde que llegues lo pones a cargar y Así ya dices, oh, bueno, salgo hasta el día siguiente. No hay problema. Y por más que calcules la ruta, yo creo que les pasó también, o sea, por más que tú dices, a ver, yo en el día regularmente recorro, no sé, 80 kilómetros, ¿no? Que ya Ajá. es mucho más Ajá. de lo que... Genera, pero en promedio alguien... Pero luego te toca estar... ¿Cuánto tiempo a lo mejor en el tráfico tienes Ajá. que prender el aire acondicionado? Porque Ajá. aquí Ajá. tienes que prender. Y entonces empieza a ver cómo va bajando. Sí. Y te empieza a dar esa ansiedad, ¿no? Porque sí. dices, aunque me quedan, no sé, tres cuartos de batería, Ajá. a pues, lo mejor ahorita ay. me echo la mitad, ¿no? Sí. sí, con gasolina eso no pasa, porque sabes que te paras en una estación de servicio y en cinco minutos tienes otra vez. Sí. Pero. Con el LIFT te paras de una estación de servicio y en 16 horas tu tanque va a estar lleno otra vez. Sí, no, no, y no, no, esas 16 horas te van a dar para que camines 100 kilómetros, 120 kilómetros. Ellos dicen 160, 200. En la práctica, alrededor de 100. No. Entonces, es muy complicado ese tipo de cosas. ¿no? Los eléctricos realmente no creo que México esté listo para eso. Los Teslas, eh, te puedes comprar para farolear. Sí. Para el factor faroleamiento, que nació en esta cabina, se expresión, está registrada en esta cabina. Para el factor faroleamiento, un Tesla está muy bien. Para correr también, dicen que es maravilloso. Sí. Pero de ahí... Pero a mira, que diga... si ¿Viste tienes... que otro país castigó a Tesla? Uh, sí, Hong Kong ahora. Bueno, China, ¿no? Sí, pero si tienes 100 mil dólares para comprarte un Tesla, pues igual te quedas sin batería y mandas a... Tu chofer. Por tu, tu, por tu Homer H1. Homer H1. <laughs> este, mientras llegan en una plataforma por tu Tesla y lo llevan a Exacto, bien, a, a, tu cargar. Casa sí, a cargar. Sí, ¿no? Claro. claro. Pues, seguro, seguro me, me encantaría comprar un Tesla y poner una calcomanía es mi otro coche es un Homer H1. <laughs> y compensas, ¿no? Exacto. Exacto. <laughs> yo, yo, bueno. Mi otro coche es un Mustang 66. Ándale, esta mi función. Carburado. <risa> <risa> y bueno, y también, tocado. Sí, 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 modificado, como debe de ser. Eh, también, bueno, Carlos Azueta, un saludo para él y nos pregunta entre, bueno, más bien nos pide opinión de Hilux eh, y entre el land son cosas diferentes, pero entre el Antra y Mazda 3, ¿qué conviene más en cuanto a seguridad, economía, etcétera? Y nos dice, esta tercia y con quintilla. <laughs> un saludo, Carlos. Saludos. Saludos. Eh, comparado al Mazda 3 y, y El Elantra mucho mejor. Ajá. Mucho mejor. Sí. Eh, comparado S. al S, el S es mejor. Pero ya no por mucho, eh. Sí, no está muy bien el nuevo Elantra, ¿eh? Sí. Qué buen carrito es. Y, y, y aparte si él nos pregunta en cuanto a seguridad y economía, este, en economía yo creo que el yo creo que el Elantra es va a ser mejor. Uh -huh. sí. En seguridad bueno tienes ocho bolsas de aire, este uh -huh. y obviamente el Elantra tienes más garantía, etcétera, ¿no? Pero sí. pero el Mazda 3 es más, un poquito más racional, el, S, ¿no? ¿no? el Elantra un poquito metiendo sí. Sí. más la razón. Sí. Mazda sí. le pone ahí tantito picante a la mezcla. Y en cuanto a la Hilux también nos pregunta, este pues bueno de entrada ya tiene ABS, ¿no? Sí, ABS y sí. tres bolsas de aire, lo que está bien. Pero el manejo terminado, si ¿sí eso, siguen por debajo del NP 300 sí, sí, sí. Brinconcita sí. Y que llega a cansar en algunos momentos. ¿no? Tenemos ahí eh, nuestros WhatsApp, WhatsApp. Terminación 1104, que aparte comienza en 444, entonces nos debe estar escuchando en alguna parte de la República. Ok. Le mandamos un saludo y dice, ¿cuál es el auto con más bolsas de aire que han probado y cuántas tenía y cuáles eran? Ajá. Ah. El Camry actual tiene 10 bolsas. Uh -huh. Bueno, pues tuvimos. Creo un que fue el coche. clase es. S que tiene, según yo, 16 o 14, algo así? Uh -huh. el que ¿Bolsas? S, sí. 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 ¿De ver? ¿No el no tenía... eran las de súper? No, 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 no. Las que traíamos en la cajuela cuando íbamos a la comida, no. <laughs> no, no. Okay. Este, en clase sí, S. Sí. Pero es que no me acuerdo, francamente son 12, no me acuerdo. 12, 14, uh -huh. es un número ridículo. Son más de 10. Sí, 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 sí. Bueno, ese. ¿Qué deben de ser.? Las frontales, laterales, de cortina, de rodillas, rodillas, entre los pasajeros. A lo sea, mejor tienes también, por ejemplo, inflables de cinturón de seguridad, cosas así. Del asiento también, ¿no? de ya ves que hay unas que te ponen en el asiento sí. para que no te... Uh -huh. Entonces, pues, sí. Y también, terminación 2085, ¿cuándo sale el facelift de Audi A3? Felicidades por el programa. Gracias, ya está, ¿no? Sí. Pues lo, acaban, lo presentaron aquí en México, no sé si ya haya llegado el facelift de A3, pero, pero no... En México yo creo que todavía no. No, a México yo creo que porque está la 4 con el, la nueva mm. generación y... Estoy intentando hacer memoria, ¿eh? No, no me acuerdo. No, yo creo que en México todavía... Todavía no, no llega Ya, sí, ya está, no. pero en México todavía no. Debe llegar este año. Sí. Terminación 4067. Un polo 2015 en 160 mil pesos. Es un buen auto o precio. ¿Y qué tal para la reventa? Es un coche demo. O sea, le venden un polo demo en 160. Ajá. Uh -huh. eh, mira. Los coches Demos son coches usados. Uh -huh. ¿no? La, las, mis amigos de las agencias lo saben. Tendrán pocos kilómetros, pero es usado. ¿Qué significa un coche usado? Que cualquier cosa pudo haber pasado a uh -huh. él. Uh -huh. Tú no sabes, o sea, el hecho de que tenga, no sé, 1.500 kilómetros, tú no sabes si en esos 1.500 kilómetros el coche se chocó ¿Mm? sí, no, no, y fue no. reparado más fuertemente. O sea, es un coche con los riesgos del usado pero las marcas se aprovechan las agencias más que nada ¿no? se aprovechan de, de la eh, fama que tiene de casi es nuevo a, pero más barato es un nuevo con descuento no es un nuevo no, con descuento no, no. es un usado más caro ¿Eh? es, es al revés ¿Eh? pero si el precio es bueno o no, no sé. El coche es un buen coche. Sí, es un buen coche. Bien a secas. Uh -huh. Nada del otro mundo. Es un vento hatchback. ¿no? Entonces, el coche está bien, es económico, tiene buena reventa, es Volkswagen, los terminados son razonables, etc. Tuvo problemas con el vento en el pasado, de sobrecalentamiento y demás. Entonces, los 15 incluso todavía estaban involucrados sí. en eso. ¿eh? Solo los modelos 16 supuestamente ya están arreglados. Entonces. Aguas sí, eh, sí, aguas. sí, hay que tener cuidado. Ahí. Eh, a, no estoy diciendo, ojo, eh, no estoy diciendo que Ay, no compres un demo nunca. No, no, compro, pero negocialo. Uh -huh. O sea, haz la, la, el intento por bajar el precio. ¿no? Haz la lucha por, por bajar el precio. Porque ya es un coche usado. Sí, sí, sí. No, sí es así, siempre, a, siempre. a lo mejor puedes comprar un coche buenísimo, un demo. Buenísimo, que sí no le pasó nada. Y tiene 2.000 kilómetros y cuesta X menos. No, pero pero no. tienes que entender que cualquier coche, cualquier coche que ya salió de la agencia, o sea, ya está usado, pierde de entrada 16% del precio, uh -huh. que es el IVA. Más el, la ganancia de la agencia, que por lo regular al menos es un 4%. Eh, al mínimo. De, eh, sí, de, sí, de, sí. sí. Bueno, de, hay de hasta 20% por ciento Sí, en sí, sí. Casos, eh, ya, son B, ya es 20%. Pero vamos a decir: 16% de, de IVA más un 4% de evaluación. Si te están vendiendo el demo en menos de 20% del precio del nuevo, va. Sí, sí. No creo que te lo vendan, ¿eh? porque no. te hacen creer que, es, que estás comprando la última chela del estadio. Sí, y, y a mitad de precio. Así de es. La, de Así la es. primera. Así es. Y, y no es eso. De nuevo, es un coche usado. Entonces, hay que, hay que pelear por el tema. Ya, ya se nos pasó el tiempo del corte. Sí. Vamos a un ah, corte. Vamos a un corte y ahorita regresamos con más aquí en Autostera.